Día tras día, el suroeste de Florida, devastado a fines de septiembre por el huracán Ian, empieza a recuperarse. Detrás de la reconstrucción hay una mano de obra compuesta en su gran mayoría de migrantes latinoamericanos, muchos indocumentados, pero eso no los frenó a la hora de viajar a Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en un caballo de batalla. Cuando le entramos al trabajo, no le entramos con maña, sino que le entramos con ganas, con deseos de salir adelante. Y como tú sabes, cuando uno viene de nuestros países, vienes con el sueño americano y el sueño americano tuyo es el trabajo. Muchos viven desde hace años en Estados Unidos, donde viajan de una ciudad a otra para trabajar en las tareas de recuperación, luego de cada desastre natural. Sí, la tiene como el corazón de Estados Unidos. Y así nos detienen venir aquí a Estados Unidos. Nos tratan como quieren. Según la ONG Resilience Force, hay miles de migrantes trabajando en el suroeste de Florida. La ONG les ayuda a negociar con sus empleadores y evitar abusos, ya que su situación migratoria los convierte a menudo en víctimas de quienes los contratan. Para muchos migrantes, estos trabajos son una oportunidad, pero también confían en que ayuden a cambiar la visión de las autoridades y los habitantes de la zona. Lo que quisiera es que se den cuenta los dueños de casa de que estamos para ayudarles. El huracán Ian arrasó con el sureste de Estados Unidos, provocando graves daños y más de 100 muertos en el estado de Florida, lo que convirtió la tormenta en una de las peores en la historia reciente del país.